ハハ <music> nada, muchísimas gracias a todos los que se están anexando ahí, ya en este momento se está enlazando con nosotros la red iberoamericana de organizaciones musicales eh, la cual este, eh, la componen varias instituciones musicales de distintos países, entre esos España, Portugal eh, un instituto de habla hispana de, de música en Holanda, eh, también toda la comunidad de habla hispana en, estado, en los Estados Unidos eh, este, en su mayoría de la Florida un saludo a todos los que nos están viendo por allá y los que nos estarán viendo en diferido también desde México tenemos gran sintonía en este momento. Eh, bueno, de todos los países de Latinoamérica, bienvenidos a todos allí los que se están anexando, también, tanto por el aula Zoom como en vivo por nuestras redes. Recuerden que pueden compartir esta actividad como video en grupo y de esta manera este, llegará a mayor cantidad de, de, de seguidores, de personas y de trombonistas, que son la mayoría de los contactos que nos, que nos ven a través de, de, de las redes de la Escuela Latinoamericana de tromón bueno, creo que todo está bien. Acá me dicen en el chat de Facebook que estamos bien también. En, el, en la red iberoamericana me, da, me dan el ok también, que todo se escucha perfecto. Pues bueno, antes de darle la bienvenida al maestro Alejandro Carballo, este, que vamos a dar una breve reseña de lo que es él también. Alejandro Carballo, como para dar brevemente un, un, este, sí, valga la redundancia, un resumen este pues bueno, es un trombonista mexicano actualmente radicado en Madrid este una persona a la cual una experiencia pero invaluable eh, de verdad que es uno de los, de nuestros orgullos en Latinoamérica eh, bueno no solo porque es reconocido por ser trombonista desde hace muchos años de, del gran cantante Luis Miguel también este, participó este, como trombonista de grandes artistas como Celia Cruz, eh, entre, lo, entre los salseros más destacados de, de nuestra música latina. Eh, ha, ha grabado, ha sido productor de muchos de estos grandes artistas también. Actualmente posee su propio estudio de grabación en la cual produce a grandes artistas tanto de Europa como de los Estados Unidos y de, la, y de América Latina. Acaba de grabar la última producción del de, de cantante Rafael, del cantante español. No solo es trombonista, gran músico, gran artista, sino que dentro de la palabra artista también... Él, él le gusta y se desarrolla dentro de la pintura. Eh, este, en ustedes, si no pudieron ver la entrevista que hicimos de, de su biografía y de su vida personal, pues la pueden buscar allí en, la, en, en el canal de YouTube de la Escuela Latinoamericana. Fue aproximadamente como hace dos, me, dos meses y medio, algo, creo que fue la entrevista de él, y muy completa. Si quieren conocer un poco más de la vida del maestro Alejandro Carballo, que por cierto, ya lo tenemos acá en el aula Zoom. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida este, al maestro Alejandro Carballo. Bienvenido, maestro. Hola, qué tal, Alejandro Tocayo, querido a todos. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme nuevamente. Estoy feliz de verdad por, por estar aquí con todos ustedes y bueno, compartir por eh, y además felicitarte, Alejandro, por todo lo que estás haciendo nuevamente, de verdad, y saludos a mis tocayos también. Que, que la verdad están haciendo un trabajo excepcional, grandes, grandes tromonistas y, y grandes maestros educadores. La verdad que me siento súper honrado de estar aquí con todos ustedes. Y nuevamente, gracias, Alejandro. Y, y un saludo a todos, a todas las personas que se están conectando. Un saludo a toda Latinoamérica, a toda la gente, tantos amigos que tenemos en todas partes. Eh. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sin más preámbulos, bueno, ya le robé mucho tiempo al maestro, así que bueno, la, la clase dedicada de hoy será hablar de cómo trabajar y cómo mejorar el tema de todos los géneros dentro de la música popular, todos los estilos, cada... Cada estilo tiene su forma de tocar distinta, eh, tiene su tipo de articulaciones que los va a hablar el maestro, nos va a presentar varias, varias formas de cómo trabajar los tipos de articulaciones y por supuesto va a haber un espacio para una ronda de preguntas y, y por supuesto si alguno de los eh, que están acá presentes en el aula Zoom desea tocar algo, por supuesto también ahí, está, ahí estará disponible. Y sin más preámbulo, ya no, ya no te quito más minutos, Ale, ahora sí te damos, eh, te cedemos a ti los micrófonos y el espacio. Muchísimas gracias Alex, gracias Tocayo, pues excelente. Como les decía, como decía, mi Tocayo, vamos a hablar de muchas cosas y bueno aprovechando eh, quiero empezar con algo que es en estas épocas es muy importante, ¿no? Que eh, como como saben estamos pasando, la humanidad está pasando un momento muy importante que dentro de muchos años se va se va a apreciar mejor y, y bueno y quiero hablar acerca quiero empezar hablando acerca de el tiempo y no el tiempo musical que también es importante pero es es acerca del tiempo qué es el tiempo cuánto tiempo nos queda el tiempo es gratis pero no tiene precio el tiempo no puede ser tuyo pero puedes usarlo. El tiempo no puedes conservarlo, pero puedes gastarlo. El tiempo que has perdido, nunca lo podrás recuperar. Y bueno, en esta, esta pequeña, eh, empezando con esto, pues eh, me refiero también a, a, a lo que es el, eh, aprovechar bien el tiempo, tanto del, del estudio, en, en, en estos tiempos, valga la redundancia, eh, tenemos que aprovechar muchísimo, porque no nada más de ser hacer una cosa es, 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 es válido, ser tromonista está perfecto, pero tenemos que abarcar, abarcar más cosas. Y, y por ejemplo aprender un poco eh, un poco más el, lo que es la tecnología en estas épocas todo el mundo está aprendiendo más acerca de la tecnología acerca del de, de manejo de micrófonos de grabaciones sí, 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 sí. Eh, eh, además también podemos eh, abarcar eh, por ejemplo en es, saber escribir aprender armonía aprender eh, inglés por ejemplo no eh, entonces tenemos que que administrar bien todo ese tiempo para poder abarcar más cosas, ¿verdad? Y, y todo se puede, o sea, la verdad, todo se puede. Recuerden cuando, eh, no sé, en, en los tiempos cuando estudiaban en la primaria o secundaria, pues todo el todo mundo teníamos nuestro horario de, de nuestras asignaturas, nuestros, nuestras clases, ¿verdad? Entonces, de la misma manera podemos organizar nuestra vida, ¿verdad? Haciendo, no sé, eh, diferentes cosas a la vez, ¿verdad? Porque... Porque en estas épocas el, el músico contemporáneo tiene que hacer más cosas aún, aprovechar más el tiempo. Por eso es muy importante todo esto. Y, y bueno, eh, lo que les decía, ¿no? También otra cosa más importante, dedicarle un poquito también a lo que es la salud, la salud, la salud. Eh, salir a, a hacer deporte. Que eso es muy bueno para todos nosotros, ¿no? es Yo lo recomiendo siempre: hacer deporte, jugar, lo que sea, o sea, lo, cualquier deporte, ir a caminar, lo que sea. Entonces, todo eso es, es para mí es, es muy, muy importante, ¿no? El, el aprovechar cada segundo. Eh, bueno, aquí, como los saludo desde Madrid, España, del corazón, yo aquí estoy, eh, a mis espaldas está el Museo del Prado. Como, como ya lo dijo mi, mi tocayo, yo también me dedico a la pintura por, por pasión y, y pues obviamente aquí estoy en un centro cultural impresionante donde me siento súper feliz, ¿verdad? Pero a la vez trato de que todos los días hago algo diferente, ¿verdad? O sea, no tengo una rutina de... de diaria, este, ¿verdad? A veces tengo que hacer algún arreglo, tengo que componer alguna música, tengo que grabar, me encargan proyectos, entonces eh, siempre siempre reparto mi, mi, mi día o mi semana, eh, trato de trabajar, no sé, de 8 a 10 horas diarias, reparto mi trabajo, eh, por ejemplo, tengo mi, mi, mi sistema para escribir música, utilizo el Sibelius, el Sibelius 8. Hago ahí mis partituras, me encanta hacerlas y, y escribirlas, ¿verdad? Tengo otra computadora de este lado donde tengo todo lo que son las, la, los instrumentos virtuales, toda una orquesta sinfónica, todo un una, una arsenal de sonidos eh, que he estado eh, coleccionando desde hace 30 años. O sea, yo estoy en, desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eh, y esta, este cero que tenemos aquí con mis speakers, eh, Adams, son Adams, mis speakers, mi consola, eh, mis micrófonos, ¿verdad? Eh, eh, todo en sí, o sea, todo es, es parte de, 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 de lo que uno tiene que aprovechar el día a día, ¿no? Por eso tenemos que repartir el tiempo en estudio, en, en, en escuchar música. Por ejemplo, cuando lo que yo hago a veces, a veces no tengo mucho tiempo, pero sí, diario, diario tengo que tocar, tengo que tocar el trombón. O sea, eso, eso, olvídense, o sea, eso lo tenemos ya claro, eh, todo el mundo tenemos que, que tomarlo porque es súper celoso, ustedes saben. Y bueno, a veces lo que yo hago es eh, pongo una pieza, un, un tema, ya sea un tema sinfónico o X, y, y me pongo a tocar, o si tengo un, 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 un arreglo que hacer, pongo la música de fondo y me pongo a tocar. Entro a, ese, a esa atmósfera para, para también cuidar la afinación, entrar en ese, en ese momento. Si es una pieza, no sé, la que más les gusten, de sinfónica o, o popular, lo que sea, ustedes mismos pueden entrar dentro uh, para um, eh, hacer notas largas, este, flexibilidad, etcétera. Lo aprovecho, aprovecho el tiempo al máximo, le saco jugo y partido. ¿no? Pero en fin. Eh, esto es más o menos lo que, lo que el preámbulo que quería hacer, ¿no? Eh, bueno, pero vamos al grano, vamos al grano. Vamos a seguir para, para no, no aburrirlos. Y, y bueno, y vamos a empezar a hablar de fraseos y articulaciones. El, es algo primordial, primordial para, para todo tipo de música, para todas las músicas, ¿no? Este, hay que estar abierto a todo tipo de música. El ritmo, el fraseo la articulación son los elementos principales que da, le da una identidad única y diferente a los estilos populares, como el jazz, el pop, el big band, la música frontillana, la música brasileña, ritmo, fraseo, articulación son ingredientes claves para una definición musical. Eh, estos aspectos son muy difíciles de enseñar. Para, para los alumnos y, y, y gente que formados pongo la tradición clásica, es muy difícil. Porque los intérpretes de jazz o de música popular se enfrentan eh, a un sistema de notación que se escribe de una manera, pero se toca diferente, ¿no? Entonces es un poquito complicado es, es como un lenguaje tenemos que adaptarnos a cada música por eso hay que ser hay que abrirnos a, a todo lo que a todas las, a todo tipo de música verdad entonces por ejemplo por decirles no eh, los intérpretes de jazz se enfrentan a la, a la interpretación de rítmica que no es no, eh, tiene una apariencia totalmente diferente a la notada verdad como decía nuestro sistema occidental de notación rítmica no está adecuada y equipada para lidiar tantas complejidades de los ritmos que han sido derivados de, de influencias africanas y, y latinas, etc. Por ejemplo, eh, una corchea de, de un swing, ¿verdad? Se escribe normalmente dos corcheas, pero, pero se, se interpreta como, como tresillos, ¿verdad? En vez de ser... Una vez me pasó, hice una orquestación para Praga, ¿verdad? Entonces era swing, era jazz. Entonces, para que ellos me entendieran, yo no lo escribí de forma normal, notación normal como una orquesta de jazz, la escribí a 12 octavos, ¿entiendes? O sea, ta 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 ta, 12 corcheas, ¿verdad? Tresillos, ¿verdad? Y ponía los acentos, ¿verdad? Que vamos a ver. Entonces, todo esto es, eh, es, es, es complicado, ¿verdad? Y, y bueno, eh, es muy complejo también porque hay que estar, además de ser, de, de, de ser tresillos, tiene que tener un, un vaivén, una, una, una articulación, un feeling, un swing, que no es cuadrado, sino que es. Es, es más eh, súper balanceado no sé pero pero bueno en fin lo vamos a ver lo, lo voy a explicar un poquito más pero hay una cosa muy importante que quiero decirles que quiero que es muy importante o sea esta es articulaciones es este es, es una es nosotros somos escultores de sonido esculpimos sonido esculpimos le damos eh, a cada nota, cualquier nota que ustedes vean, lean, cuando, van a, van a cuando vayan a hacer música, hay que degustarla, hay que saborearla, hay que sentirla, hay que darles cualquier nota, si sea una doble, triple corchea, hay que darle su sentido. Eh, lo que yo le llamo eh, substancia psíquica, como en la pintura, ¿no? Cuando uno va a hacer una pintura, uno proyecta en el canvas esa substancia psíquica, ¿verdad? Son, son cosas, eh, por ejemplo, el, eje, el ejecutante sin, sin necesidad de reglas proyecta en el instrumento una substancia mental, ¿verdad? Psíquica en el sonido. Esta proyección es lo más esencial. Esa proyección, esa, 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 esa actitud que le inyectamos a cada nota, eso es lo que más cuenta. Eh, esta especie de energía o, o electricidad que le inyectamos a cada, a cada nota, tiene algo profundo y no digamos que somos sobrehumanos ¿no? por, por, por darle esa, 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 esa energía a cada nota pero es algo muy importante que decir en cada nota y que se proyecta sobre la música verdad entonces bueno vamos a, a les voy a compartir una tabla periódica de los elementos de articulaciones que a mi parecer eh, He eh, eh, encontrado a lo largo de mi carrera y muchos de ustedes ya lo saben, pero, pero, pero se los voy a compartir. Eh, sobre todo, bueno, los voy a compartir. ¿Ya puedo compartir, Alex? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, a ver si pueden ver aquí eh, en la pantalla. Bueno, empezamos con estos acentos, estas eh, estos articulaciones, ¿verdad? Que son típicas del jazz y la big band. Empezamos con el, el acento, el acento de campana, ¿verdad? Y esto se escucharía de esta manera. Obviamente eh, estamos en forte. ¿Verdad? Es, es una, el efecto del acento. Común y corriente, ¿verdad? El que todo el mundo conoce. Después tenemos el tenuto, que también lo utilizamos muchísimo en, en, en la música popular, en el big band, el tenuto, que se le da todo el valor a la nota, pero con una, una pronunciación suave de da, da, o do, o da, como lo hacen los, los americanos, ¿verdad? Eh, porque tenemos, podemos. Eh, esa pronunciación que le damos puede ser da 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 ta 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 to-to-to, da ga da doodle do du da etcétera son son diferentes formas de esculpir el sonido es muy importante porque además Tener el, el eh, aparte de toda la técnica que, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y, y, y además tienen maestros espectaculares que explican perfectamente lo que es la técnica. Aquí yo me estoy yendo un poquito más a lo que es la interpretación, la, lo musical, ¿no? Darle, como les decía, a cada nota esa degustación, ese, esa alma a cada, a cada nota, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el, el tenuto lo vamos a dar como un, un, una, una pronunciación suave de de da o do ¿verdad? Lo voy a poner como da, da. ¿Verdad? Ok. Estacato. Me voy, me voy un poquito más rápido para no aburrirlos porque muchos de ustedes ya lo saben. ¿Verdad? Eh, pero vamos ahí al estacato. Picadísimo, estacatísimo también puede haber, etcétera. Pero el estacato normal en el jazz es, es, no es tan cortado, ¿verdad? pronunciado verdad ahora el marcato en el jazz también se, eh, se utiliza el marcato el número 4 verdad de esta forma eh, se deja resonar es, es, es un es parecido al destacato pero se deja resonar con, con eh, no se corta bueno en algunas en algunas eh, en algunas eh, orquestas o, o no sé, depende del líder, el líder de, de cada sección o, o, o depende del de líder o del director que quieren que eh, el ataque sea corto y cortado con, con la lengua, etc. Yo no recomiendo cortarlo con la lengua porque es un poco antimusical, ¿no? Entonces yo lo, lo, lo dejamos resonar, ¿verdad? Entonces vamos al número... Vamos al número 4. Eh, número ¿Ok? Escucharía así. ¿Verdad? Ok. Vamos a pasar eh, al número 5, que es el scoop. Después vamos a hacer eh, cualquier duda que tengan, por favor. Eh, después ahí vamos a, a, a contestarles alguna duda. Bueno, el scoop. Esto lo, lo vamos a. a, a en, en cualquier sección, el trombón, sobre todo, tenemos esa. Es muy importante para hacer este tipo de efectos de scoop, ¿verdad? Con, con la vara, que es un pequeño glissando hacia la nota real. Escúchale así. Ahí ya tenemos una combinación: tenemos un, un acento, un tenuto un tenuto y un estacato. Entonces, con la combinación, ¿verdad? Muy bien. Eh, el duet, el duet también, que es muy, muy, eh, en el jazz es muy, muy típico eh, este tipo de, de efectos, duet, eh, se ataca la nota y sube. Depende, eh, el, depende del líder del trombón, depende del, del director hasta dónde queramos llegar con la nota. Puede ser una octava, puede ser una quinta, puede ser... Y la duración también se mide, todo se mide, ¿no? En, en, por bits, ¿no? Por, por, por tempo sería... Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un de, de octava a octava, por ejemplo. Es un ejemplo así. Ahora se puede hacer hasta una por una quinta. X. Y depende también. Puede ser más rápido. O, o más eh, sí, más rápido. O puede ser más medido. Al por ejemplo, one, 2, 3, al 3-0. Mm, mm. Por ejemplo, no. Ok. Eh, todo se puede medir, todos estos efectos es muy importante cuando, cuando se hace estudio de secciones, ¿no? Para poner, eh, poder poner eh, todos los criterios iguales, ¿no? Y, y aquí puedes tocar con cualquier músico del planeta y tendrás la misma, la misma, el mismo criterio de, de, de tocar en sección, ¿no? Eh, siempre y cuando respetando al líder y, y siguiendo al líder, eh, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al número 7, es el plop. Que es un, un efecto también muy, muy particular, que, que es eh, en particular en el jazz y en la, en la música popular. Esto se hace un efecto eh, de abajo hacia arriba, y, y, y llega la nota que es, ¿verdad? Y aquí tenemos un estacato, el número siete. es un tipo de plop, ¿verdad? es un es divertido, no es divertido, totalmente diferente a, 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 a todo eso, atrévanse, no sin, sin ningún tipo de miedo, no va a pasar nada, hay que experimentar todos los días haciendo cosas nuevas, buscamos nuevos sonidos y etcétera, no, pero sí eh, el plop, verdad, entonces cada vez que, que encuentren un, ese tipo de efecto, pues así se va se va a interpretar Ahora vamos al, al número 8, al bend. Al bend, que eso también se hace con la vara. Lo ayudamos mucho con la vara, ¿no? Eso es muy también el jazz. Verdad. Muy bien. Eh, seguimos con el número 9 el turn, el turn. Este, entonces, todo este turn también es muy, muy particular en el jazz, ¿verdad? ¿Se puede escribir también? ¿Se puede escribir con notas, verdad? Oh. ¿Verdad? ¿Se puede escribir con notas también? Eh, pero ese es, es un efecto, ¿no? Por ejemplo en flamenco <laughs> en flamenco <¿no? ríe> todo eso también se puede aplicar a la música flamenca etcétera en fin eh, ahora nos vamos a la apoyatura todo el mundo conoce la apoyatura también para hacer efectos eh, ya sea apoyatura de un eh, do, eh, en este caso el número 10 está marcado con medio tono semitono verdad semitono verdad eh, puede ser de un tono verdad etcétera eh, se escucha bien por allá eh, cómo se escucha bien Ok. muy bien excelente bueno ahora vamos a ver el rip el rip ese es muy de corno francés o trompas trompas es eh, eh, muy muy eh, también es, es es muy utilizado en los big bands ¿eh? el rip es un rip eh, se utiliza tomando todo lo que son las las um, eh, todos los armónicos del trombón ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? <laughs> Divertido. Pero siempre llegando a la nota. Llevan, llegando a la nota. Siempre, siempre. Ok, seguimos. El número 12, short fall. Fall. Caída corta. Aquí hay dos, dos, dos eh, tipos de, de, de caídas, ¿verdad? Eh, la caída con vara. ¿verdad? ¡Pum! ¡Pum! ¿verdad? El, el long fall, pero caída con... Con, eh, con notas, con armónicos. <laughs> Todas esas cositas así con, con notas, son low fall, ¿no? Eh, seguimos, vamos a ver lo de el crescendo. El crescendo. Eh, como, pueden ser, como pueden ver también el crescendo es muy típico y eh, aquí lo vamos a ver eh, podemos podemos medirlo ahí ahí nos dice el, el crescendo nos lleva a un a, a un niente entonces al uno siempre cerrando al uno ya este, el corte puede ser eh, con la letra N, o puede ser solamente con el aire, o puede ser cortado con la lengua. Pues depende, es, de, es, es según, según como lo quiera el, el, el jefe de sección o el, el, el director. ¡Auch! Ahí se un pitido. <laughs> Me dejó sordo. <laughs> bueno, eh, seguimos disminuyendo lo opuesto al, 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 al creciendo ¿verdad?, Aquí el esforzando. Quiero 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 que, que vean algo. En esto. El esforzando cort, eh, el corte en el 4. Ahí dice ahí cut, cut on 4, Esforzando. Y quiero. Les quiero mostrar algo. Por ejemplo, eh, a ver si. Por ejemplo, aquí. Le pongo. Voy a poner un metrónomo. Voy a poner un metrónomo para... para Decir, el corte sería en el cuarto tiempo, ¿no? Entonces sería así. One, two, one. luego hacemos un segundo trombón, por ejemplo. One, two, one. hacemos un tercer trombón. One, two, one. hacemos un cuarto tromón. One, one. <laughs> ah, sí, entonces está cortado en el 4, ¿verdad? Ok. Ahora, eh, lo vamos a cortar en el 4 más. Quiere decir de que la corcha, eh, vamos a, a cortar exactamente como está escrito, ¿verdad? O sea, um, a ver, déjame compartir esto, porque si no, no se van a enterar. Esto es lo que ven aquí en el 4 más, ¿verdad? Entonces sería algo, algo, algo así. Se escucharía algo así. Por ejemplo, lo mismo. ¿eh? Dice: 1, 2, La última corchea la hice el silencio, ¿verdad? O sea, lo mismo. ¿eh? Dice: 1, 2, Uh, da, 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 da. ¿Verdad? Ahí cerré. ¿Verdad? El tercero, sí. lo mismo, ¿eh? Dice. one two one. Sí. Cero, lo mismo, ¿eh? Dice. One, two one. Ahí me pasé un poquito, me pasé un pelín, pero bueno, aquí mire. Cero, sí. lo mismo, ¿eh? Dice. ¿Verdad? Ah, bueno, pues eso es. Eh, cuando se corta igual, pues se oye, se oye mucho mejor, ¿verdad? Pero alguien se pasa de, de, de lo que es y, y olvídense, se, se acaba todo. Bueno, eh, seguimos, seguimos. El Ghost Notes, Ghost Notes, como bien pueden ver, son notas fantasmas, ¿verdad? Entonces, son notas que no son iguales, son notas desiguales, se esconden, ¿verdad? Eh, algunos las esconden con la lengua, a otros las esconden totalmente, las dejan, no las, no, no las tocan, y nada se oye, se oye la intención, ¿no? verdad muy bien ahora eh, lo que sigue el swing el vibrato el vibrato hay varios tipos de vibratos el vibrato con vara que es el típico y el vibrato con 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 el, con el labio por ejemplo eh, también el vibrato el vibrato eh, el vibrato también se puede se puede medir se puede medir verdad se puede medir por ejemplo en, en corcheas por ejemplo ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Verdad? Eh, corcheas, ¿no? Ah, perdón. Bueno, en fin, o sea. Eh, ¿Qué se ¿Me trabo aquí algo? No lo puedo grabar. Entonces, se puede, se puede medir. Se puede medir con corcheas negras. De eh, verdad, por ejemplo, eh, hacemos... Guau. Mm, wow. mm, mm. Sección. Guau. Wow. Mm, mm. Sección. Guau. escuchan en fin o sea se puede se puede medir ya sea corcheas o negras o tresillos corcheas pero todo todo es válido todo se puede medir verdad eh, y, sección. Wow. Mm. y bueno seguimos adelante eh, hay otro efecto aquí que tenemos el smear el smir, ¿verdad? Que es el smear se utiliza mucho en el en el en el funk, ¿verdad? Que se escucha el semi. Es un efecto así muy 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 fonquero, muy así con mucha grasa, como decimos, <laughs> mucha grasa. Eh, bueno, seguimos con el plunger. plunger. Vamos a ver algo un poquito de todo esto. Bueno, aquí tenemos sordinas. Esta es una Pixie Mute, ¿verdad? Eh, que se utiliza mucho también en el jazz. Este es el plunger, el plunger típico, ¿verdad? Yo tengo tres, tres tipos de plunger. Tengo este también. Te, se le hace un pequeño agujero para que no se tape no, eh, el, el sonido, el aire pueda salir. Y este plunger, tuxido plunger, que es de los eh, que utilizaban las grandes bandas eh, de, de toda la vida, ¿no? De, los, eh, de las grandes bandas. Y, y bueno, esto se, se, se utiliza así, se agarra de esta manera. Esta la pueden encontrar en cualquier, en cualquier supermercado. Nueva, por favor. No usada. Venga. Ah, que hay otro efecto que es el, 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 el flutter, flutter eh, o el gur,

¿Verdad? Y así, y así nos vamos. En, tenemos también esta, esta sordina, ¿verdad? También el, la típica uh, Harmon Mute, que también suena muy bonito, ¿verdad? Este se llama el STEM, que lo puedes sacar, ¿verdad? ¿Bah la y sacándolo también tiene otra sonoridad ¿verdad? se la sacamos con cuidado porque luego se puede caer y se puede dañar esta ya tiene varios borrachazos <laughs> y tiene una sonoridad muy especial. etcétera. Entonces, por ejemplo, se me acaba de caer. <laughs> Eso hay que tener cuidado. Y, y bueno, seguimos con, con todo esto. Eh, tengo otra, la típica, la típica, este, eh, mute también, que son muy, el sonido muy especial, ¿verdad? De las grandes bandas, ¿no? ¿eh? ¿verdad? Aquí tengo otra otra Harmon mute, ¿verdad? Ese es el Wawa Doodle que también es, suena muy interesante. Esta, esta sordina que también este es de, es de un amigo mío que se llama Iron Nepus, es un trombonista líder allá de Los Ángeles. Gran amigo, que por cierto le mando un saludo. Eh, él las creó, él las diseñó, y son muy buenas para estudio. De pronto yo la uso, la puedes, eh, la puedes tener aquí eh, a medio, a medio, a media campana o toda la campana normal, depende, verdad. Pero tiene una buena sonoridad. <laughs> Sí, sí bien, sí. Para estudiar está muy bien, está muy bien. En fin, pues eh, esos son todas las eh, algunas de las articulaciones. Ya después aquí podemos ver una serie de articulaciones que podemos combinar. Pero eh, Vamos a ver, quiero, quiero mostrarles algo, eh, algo rápido, aprovechando de que ayer fue cumpleaños, cumpleaños del de gran maestro Frank Sinatra, 105 años, y este, un, una, una gran orquesta, me hubiera gustado acompañarlo, la verdad que ha sido eh, un, un, gran, un gran maestro en, en, en todo, y bueno, eh, tanta música, tantos estándares, y, y entonces eh, voy a Voy a compartirles esta partitura y... A ver cuál es... Um, no. Esta no es. Vale, entonces déjame ver... Come fly with me. Eso nada más lo vamos a... Voy a, a grabarla. ¿Cómo vamos de tiempo, Alex? ¿Cómo vamos? Bien, ¿verdad? Ok. Ahí pueden ver esta partitura, ¿verdad? Confly Fly With Me. Bueno, esta esta partitura eh, hicimos hicimos eh, junto con kiko sibrián eh, me encargó las partes para la, la música de la serie de luis miguel la segunda parte y precisamente esta es la una de las de las eh, de las eh, de los temas que se grabaron nuevamente se volvieron a rehacer eh, yo hice toda la orquestación de, de entonces aquí aquí tenemos aquí tengo la la grabación original y la voy a la voy a grabar la voy a grabar de una de una tirada espero no defraudarles <laughs> así que a ver para que la vean a ver con fly with me es esta verdad okay y la escuchamos la voy a grabar y y ustedes me ahí me critican <laughs> Okay, pues sí, ahí está la, la cuestión. Eh, pero, bueno, ahí ya tenemos ahí toda la gama de, 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 de articulaciones y, ¿verdad? Parte, ¿no? Parte de la, la revista Nelson, perdón, Millie, Billy May. Billy May hizo este arreglo en los 50, que fue todo un éxito. Pero, muy bien, eh, pues sigamos. Quiero, eh, No sé, ¿cómo, cómo la, eh, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, si tenemos, sí, alguna, tenemos pregunta, alguna pregunta, chido, pregunta. Pueden, pueden ir haciéndola con, con todo gusto. Eh, también allí en el chat de Facebook de la Escuela Latinoamericana y de la Red Iberoamericana, también estamos pendientes. Si alguno tiene alguna duda y quiere hacer alguna pregunta. Por ahora acá en el aula de Zoom, si alguno desea hacer alguna pregunta, alguna consulta, pues simplemente nos levanta allí la manito y, y con gusto. Vamos, y por allí tenemos a algunos chicos que quieren tocar, Ale. Eh, tú me dirás cuándo cuando, cuando dan pues, paso a eso. Pues adelante, si quieren, sí, hay que que toquen algo, por favor. Y acá, y acá por acá tenemos... tenemos oh. Mike, Mike, eh, Mike Moreno. Mike Moreno. Mike Moreno. Hola. Ah, Hola. Mike Moreno. Hola, Mike. Qué gusto, qué gusto saludarte. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Mike, qué gusto verte por acá. <laughs> qué bueno. ¿Puedes empezar? Sí, claro que sí. Por... Adelante. Adelante, trombón bajo. muy bien Mike excelente fíjate que eh, ahora mismo se cortaba un poquito verdad no sé si no sé yo lo tenía esa se corta un poquito el audio no pero bueno ya yo te conozco perfectamente bien y, y pues tienes un gran sonido estudias muchísimo me consta muchísimo y, y, y me agrada o sea tú tienes un súper sonidazo buena afinación Buen tiempo. Tal vez lo, lo único que, que te recomendaría aquí, que lo tomaras un poquito así, con más calma. Un, yo pienso, ah, es, este estuvo muy bien, estuvo bien ejecutado. Y tal vez yo creo que te, darle así un, un poquito más de pausa y musicalidad, ¿verdad? Porque eso se presta, ¿no? Se presta más para la interpretación, ¿verdad? Y tienes un sonido excelso, de verdad, y súper afinado con... Super buen feeling, y, y, y pues sí, sí, se escucha. Eh, lo único que no pudimos apreciar nosotros, no pudimos apreciar lo, lo, lo ¿verdad? Como tocas, porque eh, al momento que tocabas, se como que se opacaba, ¿no? O sea, se, se, se cortaba el micrófono. No sé si también pasa lo mismo con, conmigo, ¿no? Pero, pero muy bien, Mike, de verdad, ¿eh? o sea, increíble. O sea, tu sonido, tu esa energía que le pones esas ganas esa pasión es es esencial en todo esencial en todo y solamente en esta yo pienso que solamente esa te gusta la más, disfrútala así, bonito. Va por un poquito apresurado obviamente por el tiempo, no sé, por las X, pero pero yo pienso que si lo si lo tomas un poquito más, uff sería genial. Y sí te recomiendo que te que te grabes, si te puedes grabar, bueno, tú siempre te grabas, ¿no? Pero pero en 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 un ya después que si, si puedes comprarte un equipo profesional, poquito un micrófono ahí normal, o sea, tampoco tiene que ser la, la gran inversión, la gran inversión, pero sí es muy importante porque son momentos, son momentos que tú que tú aplicas, entonces en un momento de esos de los que sale perfecto todo, ahí lo puedes tener, ¿no? Como 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 argumento, ¿no? En un futuro, ¿no? Y, y sigue así, sigue así de verdad, ¿eh? tienes una, una, una energía uh, tremenda y eso me gusta, me gusta porque siempre estás ahí dándole, dándole y, 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 y pues sí, tienes, tienes muchísima técnica, estás en muy buen nivel, así que sigue adelante, ¿eh? sigue adelante con toda esa, esa pasión. ¿Eh, Mike, excelente, muy bien, bravo Mike. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De nada Mike, excelente, muy bonito. A ver quién... Bien, Bien a, el, a, aquí tenemos, aquí alguna, tenemos pregunta, alguna pregunta, Ale. ¿Ale? Sí. De, una, de tocalla. una tocalla. Ah, una tocalla, venga. Sí, sí. Dice, eh, profe, eh, ¿cuáles serían sus consejos al momento de interpretar este tipo de música para adquirir soltura y poder darle el estilo adecuado a las piezas que toquemos? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, es, es bien importante lo que hablábamos, ¿no? El, el, eh, esa, esa, esa confianza, la confianza te la va a dar el estudio, obviamente, ¿no? Y, 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 pero esa, esa, esa interpretación, esa, esa forma de, de, de... Hay que siempre, siempre darle alma a cada nota, darle mucha alma a cada nota, ¿verdad? Eh, lo que les decía, transmitir esa... esa, esa substancia psíquica que le ponemos a cada cosa, a cada palabra, al igual cuando hablas, no, eh, igual a la cada nota, la interpretación, el no, el no distraerse en, en cosas de nerviosismo que a veces paraliza, no, a veces el nerviosismo paraliza, pero en realidad eh, eh, hay que enfocarnos más a la cuestión musical, a lo que vas a decir, no, que es lo más importante en la música, no, lo que vas a decir, esa, esa, esa Dilo, dilo así, con todo el sentimiento, con toda la, la, la musicalidad que puedas. Y eso también te, te ayuda mucho el escuchar mucho, el escuchar, el escuchar a, a, a mucha música de la que quieres interpretar, ¿verdad? Eh, es como un lenguaje, ¿no? Puedes, eh, para hablar inglés tienes que estar en donde hablan inglés, ¿no? Y practicarlo con gente nativa y todo eso. Entonces es lo mismo, es lo mismo, ¿verdad? No sé si contesté bien la pregunta. Yo, Podemos ampliarle muchísimo. Creo que sí. Allí creo que sí. Este. Y dice. Eh, saludos. Otro tocayo más que está acá. Dice wow. Alejandro. Dice: ¿Qué tal, maestro? Buen día. Saludos desde Aguascalientes. ¿Recomienda algún libro para estudiar este tipo de articulaciones o solamente escuchar los géneros? Sí, bueno, les voy a recomendar, de hecho, les voy a dejar. Les voy a dejártelo, se los voy a mandar porque es un libro muy interesante. Mira, a ver si lo tengo aquí. Eh, eh, se llama. A eh, ver, aquí está. Um, hay un libro, bueno, yo se lo voy a pasar. O no sé si ya se los pasé. Esta que se llama Phrasing and Articulations. Articulations. A ver si lo voy a... Ese lo tienes, ¿verdad? Lo, hay otro. Lo pasar vía mail. Sí, excelente, sí. Um, hay otro, hay otro libro que también se los voy a pasar. A ver, este, este sí, este es genial. Apúntenlo, chicos, por favor. Eh, este, apúntenlo. Porque este es genial. Se llama, se llama Rhythm Madness. Este es genial. ¿Por qué? Porque está escrito tipo arvanz. Pero con con cosas eh, populares, entonces en todos los tonos, mira, lo pueden ver ahí. Si ¿Sí lo ven, lo pueden ver, OK. Eh, en todos los tonos, diferentes, todo esto lo van a encontrar en todos los arreglos populares y lo pueden hacer en swing, en ritmo de swing, en salsa, en bossa nova, en todo. Miren, nada más qué chulada, eh, eh, de verdad, eh. todo esto es una maravilla que te hace eh, te, todos los tonos, ¿eh? Todos los tonos, en todas las tonalidades. Y, y todos los acentos, eh, todo lo, como pueden ver aquí, está genial. Y esto si lo estudian diario, uff, eso, eso para lectura a primera vista, en cualquier lugar donde te presentes, te vas a comer los papeles de todos los, los archivos, de todo la, el repertorio, de lo que quieras. <laughs> Así que, bueno, está en clave de sol solamente, pero bueno, o sea, es bueno también practicar la, otras claves, ¿verdad? Entonces está genial, está genial este, 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 este acuérdense muy bien, Rhythm Madness. Rhythm Madness ¿eh? Así que. Ese sí no lo, tengo. Sí, no lo tengo. sí, bueno, se lo, te, lo, te lo mando y para que lo compartas ahí con todos los, los, los alumnos, los chicos ahí, ¿eh? que me, dio much, me da mucho gusto que que todo el mundo está poniendo las pilas qué bárbaro eh, este sí sí de verdad que me da muchísimo gusto Dice ver a por todo el que, que puedes, ¿puedes dar algunos otros ejemplos otro ejemplo tocando, tocando que si, tienes que si tienes algo otro más que para de, para seguir ah, algunos ejemplos okay, y, y así, sí, hacer más sí, claro sí perfecto muy bien sí eh, por ejemplo a mí me preguntaban mucho eh, eh, a ver, eh, por ejemplo, de, de la articulación que, que se utiliza mucho en el jazz, que es el dural el technique, technique, que me preguntan mucho, y, y es una técnica que se ha desarrollado en el jazz, ¿verdad?, para tocar para pasajes rápidos o improvisaciones rápidas. Entonces, el dural technique es una técnica, ¿verdad?, de, también es un, una articulación. Darl, 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 darl. Esta es, es un poquito diferente a las demás porque. Tienes que entrenar la lengua, el labio, la, el, la columna de aire. La columna de aire es esencial porque eh, el, 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 la columna de aire tiene que ser sólida, como un grifo, ¿verdad? Un grifo de agua que sale y la, y la lengua solamente va esculpiendo y va separando las notas, haciendo que tome esa forma, esa, esa escultura de sonido, ¿no? Entonces, el darl, el darl. Y el el aire pasa por, por los lados de la lengua, ¿verdad? Por la l, dar, dar, dar. Escucharía así más o menos. O sea. Ahí.

entonces el dada, ¿verdad? El dado... aire pase por, por los lados de la lengua. Entonces, ese es un sistema, eh, bueno, una, una técnica, ¿verdad? Válida para el jazz. Entonces, ahí puedes tocar muchísimo, ¿no? ¿Verdad? Cositas así. ¿Verdad? Que se facilita, ¿no? Y pasajes, ¿verdad? Y todo eso. Obviamente es muchas horas de estudio, ¿verdad? Y, y, y eso es, ¿verdad? Bueno, eh, va, que, eh, vamos, pasamos a, a otros más ejemplos? Sí? ¿O, alguien quiere tocar? Eh, no, no, Creo, no, sé, no sé si alguien. Si alguien, ¿alguien sí, por ¿alguien favor, quiere tocar. Sí, ¿no? alguien. Buen día, Buen día, mucho, 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 hola, Javier. Eh, mucho gusto, Javier. ¿De dónde de dónde nos nos, nos visitas? <laughs> de, ¿De, perdón? Oaxaca de, oaxaca de, oaxaca. Oh, okay. Ok, qué bueno, qué bien. Eh, saludos allá a todos. Mi, mi duda, duda influye mucho la boquilla eh, para hacer articulación. Además, el estudio diario que se le da influye mucho el tipo de boquilla, el tipo de labios o en el sonido. Eh, es mi duda. Por ejemplo, qué boquilla usa, qué boquilla debe usar, en medida. Todo, todo eso referente a la boquilla porque siento que es un es algo importante y esencial no definitivamente o sea definitivamente para, para cada uno tenemos eh, eh, todos somos diferentes totalmente totalmente uh, yo encontré yo yo siempre utilizé, utilicé la Vincent Back 6.5 y medio a empecé con esa después eh, utilicé Schilke y luego pero ahora con el, eh, esta boquilla que, que Christian Lindberg le dio al clavo, o sea, la, para mí, para mí la, la boquilla perfecta, es la, no hay otra, o sea, para mí se me ha, me ha acomodado bien porque eh, puedo puedo sonar eh, puedo sonar en, en tanto popular con cualquier tipo de música, la sonoridad a mí me ha servido, la verdad, pero cada quien se acomoda, o sea, es es muy, muy particular, es muy, muy personal cada boquilla, ¿no? Igual con las técnicas, tal vez, la técnica del dural, a tal vez a, a muchos no les van a funcionar por la cuestión física, ¿verdad? Y, y, pero es para cada quien, ¿no? Por eso a veces de, le, les digo, ese dural technique, en vez de hacer el darl, darl, da ga daga ga daga ga daga ga daga ga da ga 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 entonces, pero sí influye mucho. Entonces, yo utilizo esta boquilla Chris, Christian Lindbergh, la 10CL. Eh, esta, esta también eh, lo utilizo también para tocar un, el do, la, dos, la, la número 12L. O a veces, eh, para tocar trombón bajo. No sé, Mike la, hacer, eh, eh, con, la conoce esta Schilke, eh, la Schilke 59. Es súper grande, ¿no? Es, es grande, ¿no? Obviamente. Y para el, trombón, eh, para el trombón alto utilizo la 13, la 13, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, este, pues bien, o sea, es, es muy. Cada quien tiene su boquilla preferida. Y es bueno, es bueno que, que, que experimentes. No hay como la experimentación en este, en este business, en este negocio, porque. Vas a encontrar de pronto, este, vas a regresar. De hecho, hace, hace poco regresé para tocar el trombón alto en una pieza que grabé. Eh, utilicé una Vincent Bach eh, 11C. 11C. Y pues me gustó muchísimo, no sé, de pronto, pero al momento de que la fui utilizando ya no me gustó, entonces regresé nuevamente. Entonces es cuestión también psicológica de cómo te sientas, pero es una búsqueda, ¿eh? es una búsqueda, ¿verdad? Pero cuando ya te sientas seguro de algo, ¿verdad? De tu sonido, que tú te sientas, esa es la boquilla que, que es. O sea, la boquilla te va a buscar a ti. ¿Verdad? Gracias, gracias, Jorge. Sí, de nada. Saludos allá a todos, ¿eh? Ale, Ale sí. eh, eh, a también, a también acá en las redes hace una pregunta importante. importante. Sí. Eh, hace una pregunta importante acá. Este, bueno, siempre se habla mucho del tema de concursos, audiciones para la música académica, ¿no? Para entrar a una orquesta. Pero en base a tu experiencia y lo que nosotros conocemos de ti los que tenemos la, la fortuna de tratar contigo con un poco más de confianza, sabemos que para optar a tocar con artistas de gran renombre, ¿verdad? Es algo similar. Este, se hacen audiciones, se hacen este tipo de concursos, entonces quisiera en base a tu experiencia que nos regales unos minutitos este, de cómo es para poder, para tocar, llegar a tocar con estos grandes artistas que tú has tenido la oportunidad, que no es elegido a dedo. Que, saber ya este, que nos expliques un poco cómo es ese procedimiento también. Sí, bueno, en algunos casos, bueno, eh, cuando yo entré a, a, con Luis Miguel, eh, hace 27 años ya, de eso, uf, <laughs> algunos de ustedes todavía no nacían, <laughs> algunos de los chicos, pero bueno, eh, sí se hizo una audición y fue algo muy, muy importante, ¿verdad? Porque... Porque sí es una preparación también. Yo, yo estaba familiarizado con la música, pero eh, últimamente sí se hacen audiciones, pero ya están señalados algunos ya por, por cuestiones de que conocen al, al pianista, por ejemplo, y te recomiendan. Y es que eso, eso es una conexión, ¿no? Pero sí el, el, la preparación es idéntica, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué va, vas a preparar la música para? Por ejemplo, para Luis Miguel yo, yo tenía yo llegué súper preparado, ¿verdad? A la, a, la, a la sesión te grabaron me, me grabaron perdón me grabaron toqué un tema un jazz un estándar eh, leí la, las partituras tres temas eh, yo, ya, yo ya venía preparado porque ya eh, tenía estaba muy familiarizado con, con, con el, el, la música, ¿no? entonces y, y lo que a mí me llevó a, 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 a ganarme el puesto fue de que yo hice un demo, yo hice un demo, en ese tiempo estabas en estudio trabajando y todo eso. Entonces hice un demo y eso fue lo que me lo que me llevó a, a, a que me escogieran. Pero sí, el, el procedimiento es muy parecido. Tienes que estudiar a fondo la música, eh, también llegar a, a esa situación en donde. No hay que ponerse nervioso, sino estar bien controlado. Tampoco, tampoco llegar muy sobrado, ¿me entiendes? También tan muy confiado, porque a veces un descuido y, y, y se va todo, a, a, se, va, se, 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 se va todo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, es muy importante llegar bien preparado. Igual la misma técnica, saber de la música, de qué se trata, el conocimiento de, de todo, de todo, sabérselo casi de memoria, ¿no? Todo. Y, y más que nada, yo pienso que lo más importante es, es ser, ser gente, ser, o sea, ser como eres. O sea, llegar, que te conozcan tal como eres. Porque es, es, eh, aquí las giras son largas, ¿no? Entonces, hay mucha convivencia. Entonces, tienes que también aprender a convivir con los demás. Y la verdad, he sido muy afortunado porque mis compañeros han sido mi familia por más de 27 años y nos llevamos súper bien. Y, y jamás hemos tenido un problema. O sea, obviamente, como hermanos, siempre a veces discutimos o le vamos a diferentes equipos. O, <laughs> en fin, pero, pero no. O sea, eso también es muy importante: el, el, el ser gente, el ser, el, el, el colaborar, el tener esa actitud. Porque eso es importante también: la, la actitud, como te vean, llegar bien preparados, tranquilos, sin prepararse, ¿no? es la. la, la la, la palabra como, como como en las audiciones de las grandes orquestas no claro claro eh, por aquí por aquí tenemos, eh, julio, julio díaz, díaz. Sí, este, sí, para hacer tu pregunta si quieres abre tu micrófono y hacemos y le haces la pregunta al maestro eh, que por ahí julio tenía una pregunta me parece a ver eh, Juan Arellano también levantó la mano. Este, también puedes abrir tu micrófono si quieres hacerle alguna pregunta al maestro. Sí, sí, gracias. Sí, eh, al maestro este, Alejandro. bueno, a los dos, felicitarlos. No había tenido oportunidad yo entrar este, a, a estas este, masterclass. Eh, ya tiene un tiempo siguiendo, pero no había tenido oportunidad de entrar. Felicidades, de verdad que muy, muy, muy bueno todo. Este, mi pregunta era algo que tenía que ver con lo que está pasando actualmente eh, no sé si ya en otras sesiones habrán hablado de esto pero qué recomienda el maestro para eh, pacientes por ejemplo tromonistas o músicos de aliento que nos enfermamos de covid en esta parte este yo en lo personal pues yo tengo 25 arriba de 25 años tocando en orquestas y grupos y me enfermé y de verdad que estoy pasando una situación muy complicada en la, en la cuestión, pues de que no puedo tocar. Y estoy pasando ese proceso y quiero, no sé, una recomendación del maestro, ¿qué opina? Si, si eh, con esto que está pasando actualmente ha tenido algún acercamiento o alguna idea, alguna manera de tratar esta parte, ¿no? Técnica en la cuestión, por ejemplo, pues de tocar nuevamente con buena confianza, el aire, que son cuestiones que... Que, que afecta demasiado. Yo lo estoy experimentando. Desde que pasó esto, yo no he tomado pues mi instrumento y, y no sé, quisiera este, que me comentara algún maestro sobre eso. Sí, Juan, wow, es de verdad que, de verdad, cuánto lo siento, ¿no? Que te haya pasado eso. De verdad que no, nadie está exento, ¿no? Y, y de verdad, eh, espero que te recuperes al 100% y no te desanimes, ¿eh? De verdad, porque... Eh, bueno, ahora, 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 estás te estás recuperando, te vas a recuperar bien. Eh, mi recomendación es de que te cheques, verdad, y, y que te lo tomes con calma, tranquilamente. Yo sé que es un momento difícil para muchos compañeros, para muchos compañeros músicos. Tengo amigos en Los Ángeles. Que, que, que la verdad están cambiando su, 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 su vida, o sea, están cambiando, están dejando la música para, para dedicarse a otra cosa. Y ha sido, ha sido muy, muy triste y muy fuerte todo lo que nos está pasando. Y lo importante aquí, Juan, es de que estás vivo, estás sano y que vas a ver que te vas a recuperar, estoy seguro. Y te, llévatela tranquilo, hasta que estés totalmente recuperado físicamente. Yo pienso que, que, que vas, a, vas, a, vas a regresar y con más ganas extraña también es una especie como de año sabático yo sé que es difícil porque es nuestro sustento no es nuestro sustento imagínate dejar de trabajar por tanto tanto, tanto tanto tiempo es difícil para tu familia para ti entonces pues sí cuídate mucho por favor o sea y, y tómatelo tranquilo hasta que estés bien y vuelve a empezar con todas las ganas vas a ver que, que vas a vas a recuperarte estoy seguro estoy seguro no pierdas esa pasión no pierdas esa pasión. Yo sé que hay muchas, muchas dificultades, pero yo estoy seguro que va a seguir adelante. Cuídate mucho, por favor, y, y chécate. Eh, si se te oye, se te oye que estas batallas para, la, para respirar, y eso es súper es importante para nosotros, ¿no? Los humanistas pero, pero de verdad, ¿eh? este Recupérate lo más pronto posible y. y y tranquilo, que vas a regresar, vas a regresar con más fuerza, vas a ver, esto eh, estoy seguro. Gracias, gracias este, este, sí. Por esa por esa, pasa, esa parte precisamente de lo me afectó me toda la cuestión de respiración, no, no puedo, me canso al hablar o me agito demasiado, ¿no? Este, después de tantos años estar pues activo, prácticamente trabajando en la música con mi trombón, con la trompeta, este el saxofón, entonces eh, y de repente, repetirme con esta situación, sí, para mí fue psicológicamente, creo que me está afectando esa parte. Y bueno, este no, no hay nadie hasta el momento, he ido a, a doctores, sabemos que de esto no hay cura en la enfermedad como tal, pero también no sabemos, por ejemplo, en esta cuestión de los nosotros, los músicos, los salientistas que, 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 que utilizamos las vías respiratorias, los pulmones y es una parte que sin duda a mí me afectó bastante, entonces dije, ¿con quién voy yo? ¿A quién pregunto? Este, porque yo quiero regresar, quiero regresar bien, yo sé que esto va a tardar, pero bueno, este ese consejo que usted me da, a mí me me sirve mucho, estaré en seguimiento con estas masterclasses, te agradezco a todos, y bueno, pues como recomendé a todos mis compañeros, sí, que, que se cuiden mucho, ¿no? Porque Igual, Juan, disculpa que te interrumpa, y Ale, perdón, este pero aprovecho de este tema que estás hablando, eh, te voy a pasar, si quieres por privado, te voy a pasar el contacto de un maestro trombonista que trabaja mucho eh, el tema también de de, de acá. Ok, okay. Este, porque él ha ayudado a muchos, este, a muchos de nuestros compañeros que han sufrido quizás alguna lesión y que han pasado por este tema del COVID también. Este, okay. Así que te voy a pasar el contacto de este maestro para que lo puedas, lo puede, te puedas comunicar con él. Él ha ayudado con sus conocimientos psicológicos y como este, le, este, él le está dando en este momento una maestría en la parte psicológica del artista. Entonces, está muy bueno los consejos que él da, así que te voy a pasar el contacto de él, del maestro Roy. Él está en Estados Unidos, pero es costarricense, y este así él, de, de verdad que yo creo que te puede aconsejar también muy bien con respecto a lo que estás pasando en este momento. Ok, maestro, muy amable, muchas gracias, me interesa y agradezco nuevamente pues a ustedes este, por todo esto que están realizando. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias. Gracias a ti. Contacto, gracias a ti. Gracias. Este, y bueno, vamos para ir, porque ya estamos sobre la hora, chicos. Vamos a hacer una última, no sé si Julio Díaz está por allí pendiente ya, este que querías hacer también una pregunta, Julio. Eh, si no, bueno, tenemos también este una, una, unos minutitos de demostración que quería hacer el maestro también con otras piezas que tiene ya ahí previas. Y así vamos a ir cerrando esta masterclass que ya nos pasamos de la, de la hora estipulada. Pero este bueno, aquí, bueno, yo por mí. Podemos durar todo el día acá con, con Alejandro, ¿no? Porque aprendemos mucho, mucho cada vez que, que, que hablamos con él. Ah, bueno, Julio, este, por favor, abre tu micrófono y este, tu, tu pantalla y así hacemos, sales de la duda que quieres con el maestro. Ah, ok, entiendo. La, la, tiene problemas con el audio, pero está por acá, por el chat. A ver, aquí está, creo que acá está, cambió la pregunta. Este, dice, profe, saludos. Tengo una pregunta con respecto a la técnica que estaba hablando justamente del duro ¿Algún ejercicio o manera que recomiende para estudiarlo también en distintas notas, tres tresillos y figuras? Eh, saludos. Excelente. Muchas gracias, Julio. Eh, bueno, saludos también. <laughs> Ahí no te podemos ver, pero bueno. Eh, gracias por la pregunta. Sí, 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 mira. Para empezar, yo pienso que... Eh, Empezar con lo más básico, ¿no? Darl, o sea, hacer primero dada, el dada, darl. Ahí lo, ponen, lo pronuncias, dada, darl. O puede ser dara, dar, dar, -a dara, d-a-r-a, dara, darl, darl, darl. Es un switch, ¿no? Un switch, darl, darl, darl. Nosotros los, los, los latinos tenemos un poquito más de fuerza. Eh, en, esas, en, esas, en esas sílabas porque tenemos esa acentuación más más eh, ta ta, ¿no? que, que los americanos el darl, oh gel yeah, baby. <laughs> o sea, ellos, ellos tienen ese más más suave, ¿no? el darl. Entonces lo que puedes hacer es empezar así, mira, eh, hacer el dar, darl, darl mm. Y luego lo vas lo vas haciendo da 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 dar da 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 entonces se va se va ajustando se va ajustando no y luego haces dar la da o ta la da dar la da dar da dar da verdad y lo vas y lo vas moviendo pero pues poco a poco el progreso tiene que ser eh, es lento a veces es frustrante yo me acuerdo cuando, cuando empecé a, hacer, a trabajar en esto me daba unas, o sea, no, me, no, no salía claro, se escuchaba se escuchaba así. De hecho, al principio se escucha así, porque no está acostumbrada nuestra lengua a ese tipo de, 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 de sílabas, ¿no? O de, o, o de articulaciones. Los franceses y los americanos tienen eso, porque no pronuncian la R. Nosotros todo R, 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 R con R, cigarro, ¿no? <laughs> entonces, eh, eh, entonces, tenemos que adaptarnos a ese dardo.

toma mucho tiempo Ay, y, y por ejemplo se escuchaba así que, que no se escuche así al principio va a sonar así muy muy este no no con tanta fuerza pero hay que hay que acentuarlo un poquito más Da da, 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 verdad, esa es el, la, la sílaba que es, pero poco a poco, Julio, ¿eh? poco a poco ahí vamos a estar. Muchos años, muchos años de, de estar así inconscientemente en el coche, vas con tu novia y tú estás ahí, dar, 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 da, da. y es constante, no siempre practicando, practicando, practicando. Así que eso es, eso es. No, qué, qué placer estar con los, todos ustedes, espero que, que les haya. Bueno, sí. de verdad que nosotros encantado Alejandro, de verdad que muchísimas gracias por esta, esta este, pues, yo creo que, que todos los que están acá en el aula Zoom y los que nos ven y nos verán, seguramente, bueno, quedamos con ganas de mucho más, eh, de gozar de tanta experiencia que tienes tú como trombonista, como artista, como productor. este... Eh, como, bueno, pare de contar porque este y como gran persona que me consta que, que de verdad que creo que una, una amistad que, que hemos cultivado mucho últimamente con Alejandro Carballo, eh, la cual, bueno, por supuesto, como siempre, las puertas de, de acá de mi casa cuando venga a Argentina, por supuesto, están abiertas en su totalidad para ti. Eh, muchísimas gracias en nombre de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Estamos muy agradecidos porque, este, por tenerte acá hoy, eh, sin interés alguno, solamente el de compartir toda tu experiencia y esta información que es muy valiosa. Eh, creo que, este, bueno, para mí no dejo de sentir un orgullo de tenerte acá, así como hemos tenido a muchas figuras del, grandes del trombón, nuestros héroes del trombón que nosotros llamamos, que para mí... No porque tú estés acá, pero en la música latina, en la música popular latinoamericana, para mí Alejandro Carballo es uno de mis héroes, así como Jan Carr, así como este Domingo Pagliuca, que a pesar de ser un tromonista académico, también es, es eh, excelente en la música popular. Eh, y para de contar, perdón que no mencione todos los nombres a la gente que nos está viendo y que nos verá, eh, pero, eh, pero de verdad que nosotros tenemos de Latinoamérica, hemos producido grandes trombonistas, grandes artistas y grandes personas y lo seguiremos haciendo con la ayuda de muchos de estos maestros como Alejandro y más de los que han participado con nosotros en las actividades de la Escuela Latinoamericana. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Les enviamos un gran abrazo.